tanto el periodista, editorialista, radialista Arturo Mendívil habló hoy. Arturo Mendívil dice que está faltando resolución a los hombres y que ahora ya es tiempo de que las mujeres, dice, es tiempo que las mujeres lidericen las acciones en defensa de Santa Cruz. Tenemos dirigentes cívicos, dice, cobardes, líderes cobardes, simplones y vendidos, dijo textualmente Arturo Mendívil al señalar que ahora es tiempo de que las acciones las tomen las mujeres. El Comité Cívico Pro Santa Cruz ha convocado a la Asamblea de la Cruceñidad. ¿Qué se espera? Nada. ¿Por qué, doctor? Porque nada. Porque ya se acabaron los discursos. Ya no es con paro cívico. No podemos llegar a buscar parches porosos. Aquí un paro cívico, más discurso, menos discurso, son parches porosos. Aquí tenemos que definir una posición geopolítica camba. Tenemos que definir una posición geopolítica cruceña. Tenemos que definir un nuevo pacto social con los bolivianos. No es más, el Comité Pro Santa Cruz no puede convocar a asambleas, no puede convocar a marchas, nada. Porque en este momento hay que plantear posiciones geopolíticas definitivas. Nos están haciendo mierda y no nos queremos dar cuenta con discurso. No, porque no es gente racional. ¿Pacto social con quién entonces? Con los altoperuanos, con los incanocentristas. ¿Pacto social con el gobierno? Con los incanocentristas, con los centralistas. ¿No le queda otro Santa Cruz? No nos queda otro. Porque aquí faltaron huevos. El problema es que las mujeres no asumieron el liderazgo. Debieron ser las mujeres las que asuman el liderazgo. Hombre, los líderes cruceños. Cagaron juego, maricones. Cobardes. Simplones. Se vendieron a sus inclinaciones economicistas. En cambio, las mujeres tienen mística. Yo creo que... ¿Economicista? ¿Plata de por medio? Plata. No, lo que pasa es que el hombre que apareció en un liderazgo miró billeteras antes de mirar país. Yo no creo que esto siga siendo con discurso. Hacemos una pausa.